Bienvenidos a todos a nuestro primer Mavi Sin de Mavi Music. Para nosotros es muy especial poder estar con ustedes hoy, no solo por eso, sino porque también es nuestro primer programa. Pero cuéntanos, Sebas, ¿qué es Mavi Sin? Mavi Sin es un espacio en el cual se nos da la oportunidad a nosotros, los estudiantes de Mavi, de expresar nuestros gustos musicales. Este es un espacio diseñado por Mavi Music para que nosotros los estudiantes compartamos nuestras experiencias musicales, lo que nos gusta, géneros musicales y la historia y muchas cosas más. Y no pueden olvidar que vamos a presentar este programa una vez al mes, que va a haber una versión online y una versión impresa que la pueden adquirir aquí en Mavi Music. Antes de empezar el tema que nos corresponde, me gustaría presentar a mis compañeros. Ella es Daniela Restrepo, Sebastián Ardila y yo, Santiago Sánchez. Pero lo más importante, nosotros no solo somos presentadores de este magazine, sino también somos estudiantes de guitarra eléctrica de Mavi Music. Cada programa va a tener un tema diferente y va a tener estudiantes diferentes que van a presentar pues sus gustos musicales. En este caso nosotros les vamos a hablar del rock. Pero no podemos hablar del rock sin hablar de cómo se creó el rock. El rock es la combinación de cuatro géneros musicales muy importantes en la época, como lo es el boogie woogie, el blues, el rhythm and blues y el jump and blues. Esto principalmente se dio en Estados Unidos en la década de los 50, cuando varias culturas trataron de crear otro género a sus gustos, hasta que fueron improvisando y de ahí salió el rock and roll. Sebas, pero entonces fue como una revolución musical, ¿o no? Exacto. Pero entonces, ¿cuál sería la primera canción que representó al rock and roll? Sí, la primera canción del rock and roll se llama Dolls All Right Mama, interpretada por Elvis Presley, publicada en 1954. Pero curiosamente esa canción fue escrita y compuesta en el año 1946 por Arthur Crowe. Pero no solo Elvis fue el que impulsó esta idea del rock and roll, sino también artistas como Chuck Berry, Fat Domino's y Bee Gees y muchos más. Pero fue That's All Right Mama la que empezó todo este cuento del rock. Escuchemos un pedacito. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. You use any way you do. Well, that's all right. That's all right. That's all right, oh mama. Any way you do. When mama she don't tell me, papa don't tell me too. Some that guy if only we she ain't a love for you. Well, that's all right. That's all right. That's all right. Bueno, y llegaron los años 60, que a mi parecer es una de las mejores épocas, porque aquí aparecen bandas como The Beatles, The Eagles, The Doors, The Rolling Stone, y una de la cual vamos a hablar, que es The Turtles. Esta banda sacó el 2 de enero de 1967 una canción llamada So Happy Together, que fue una de las mejores de la época y estuvo en primer lugar durante 3 semanas en los Billboard. También cabe recordar que esta canción fue el soundtrack de muchas películas y es muy conocida por haber sonado en Los Simpson en el recordado primer beso de Homero y March. Escuchemos una pequeña parte de la canción. Imagine me and you, I do. I think about today and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest the time, and you say you belong to me, and it's my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. I can see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Qué buena canción, ¿no?
Sí, fue una muy buena canción, pero ahora vamos con los años 70. ¿Qué nos puedes decir, Sebas? Bueno, ahora hablaremos sobre los 70. En los 70 llegaron nuevos amplificadores y nuevas guitarras que le dieron al género un sonido más fuerte y brillante. En esta década se crearon bandas muy importantes del género como lo son Def Leppard, AC/DC y Led Zeppelin, de la cual hablaremos hoy con su canción Stairway to Heaven. Esta canción, que hace parte del álbum Led Zeppelin 4, fue publicada el 8 de noviembre del año 1971. Está compuesta por el guitarrista y cantante Jimmy Page y Robert Plant, respectivamente. Pero no todo fue bueno para esta banda, pues se creía que esta canción, al reproducirla al revés, tenía mensajes subliminales. Pero la disquera desmintió todos estos rumores, diciendo que en la época no se podían reproducir los vinilos al revés y que por lo tanto no podrían haber mensajes subliminales. Escuchemos un pequeño pedazo de la canción. A lady who's sure all the glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Whoa, 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 whoa. It makes me wonder. Have a soul in your hedgerow, don't be alarmed, no. If just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's this time to change the road you're on. As we wind on down the road, the shadows taller than our soul. There was a lady we'll all know, who shines white light and wants to show. And she's buying a stairway to heaven. Chicos, de verdad, esa fue una muy, muy buena canción. Sí, es una de mis favoritas. Ahora hablemos de la década de los 80. En esta década el rock tuvo un gran cambio, ya que de él salieron muchas derivaciones, como lo es el hard rock, el heavy metal, el punk, entre otras. En esta década nacieron grandes bandas como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi y Guns N' Roses, de la cual hablaremos hoy con su canción Sweet Child of Mine. Esta canción, publicada el 8 de noviembre de 1987 del álbum Appetite for Destruction, fue muy famosa en su época, es famosa y será muy famosa siempre. Yo creo que lo más famoso de esa canción es su icónico intro que todos hemos escuchado alguna vez. Y su composición, diría que fue algo chistoso, algo muy raro. Slash estaba afinando su guitarra y vio a Axl tropezarse. Le pareció chistoso y trató de hacer la música de un circo con solo tres notas. A Axl le fascinó esta idea y con un poema que le hizo a su novia, que después se convertiría en su esposa, hicieron esa famosa canción. Escuchemos un poquito. Oh, sweet love of mine.
Y ahora, para finalizar con el tema del rock, hablaremos sobre la década de los 90. En la década de los 90 nacieron grandes bandas como lo es Nirvana, Linkin Park, System of a Down, Slipknot, entre otras. Pero se olvidan de una muy importante, que es la banda irlandesa de Cranberries. Esta banda se caracteriza porque el 13 de septiembre de 1994 dio a conocer la canción Zombie. Esta canción no solamente tuvo una gran acogida, sino que también se basó en la problemática social que estaba viviendo Irlanda del Norte, y por eso en el video aparecen niños disfrazados de soldados. Así que escuchemos un pequeño pedazo de la canción. Esperamos que les haya gustado esta breve reseña acerca de la historia del rock. Y para quienes les gusta One Direction, no olviden que nuestro próximo Mavisin va a ser acerca de este grupo, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. No olviden visitar nuestra página web y nuestro fanpage. ¡Chao! Por Mavi Music para que nosotros los estudiantes compartamos un rato. Los micrófonos normalmente funcionan cuando están prendidos. Ah, cuando le dice Nemo, entonces ellos Nemo en una anemonana, anemonema, anemonana. Es una anemonana. Las mejores muestras musicales como los Beatles, de Rolling Stone, de Tortoise, de Eagles y bueno, en fin. Y bueno, en fin. En lugar durante 3 semanas en los Billboard. ¿Qué nos puedes decir, Sebas? Una canción que sonó, suena y sonará por mucho tiempo, fue publicada en el año 1971, más exactamente el 8 de noviembre de ese mismo año. ¡Estúpido! Chicos, de verdad, fue una muy, muy buena canción. Chicos, de verdad, esa fue una muy, muy buena canción. Es una de mis favoritas. En la década de los 90 nacieron grandes bandas. ¿Bandas? Usted también se cogió con Esther Way. El día de hoy hablaremos sobre la banda The Cranberries y su canción Zombie. Zombie es... Linkin Park, System of a Down, Guns N' Roses. Toma 70. Sweet Shadow Mine, que hace parte del álbum Appetite for Destruction, fue publicado el 2 de julio de 1987. Normalmente los micrófonos funcionan. ¡No puede ser! ¡Lo grabé! ¡Lo grabé!